120 días de detención preventiva para quien habría atropellado a un conocido suyo en la avenida Moscú. Se ha ordenado que este ciudadano, por el delito de homicidio, accidente de tránsito y omisión de socorro, deba estar detenido 120 días. La familia pide que haya resarcimiento económico, ya que los niños quedan sin su papá. Para mis nietos, sí. Para mis nietos, yo quiero. Yo pido que él se haga cargo de mis nietos, que no me los deje desamparados. Eso es lo que yo pido, que no los deje desamparados nada más. La esposa no está satisfecha con lo esgrimido durante la audiencia. Que ellos están mintiendo porque dicen, alegan que él estaba sobrio y eso es mentira. Alegan que se presentaron que antes de las 24 horas, eso también es mentira. Ellos se presentaron cuando recién su mujer de Manuel y su madre estaban presos, estaban declarando. Ahí recién se presentó, a presión se presentó, porque si no, no se haya presentado. Añade que en las conciliaciones él no quiso aportar económicamente ni al sepelio y pide justicia. No quiere. Y sabes que es injusto porque escucharon. ¿Quieren 3 años? 3 años, y eso es algo injusto, porque lo mató. Y mis hijos, que ellos tienen hijos, ellos salen a tener sus hijos, pero tienen padre. Y yo, mis hijos de mí ya no tienen su papá. Yo tengo 2 hijos, los dos ya están entrando, ya están en el colegio. Pido justicia y eso es lo único que pido, que sea justicia y que no lo desampare a mi niño, porque mi marido era el único que sustento de que me traía todo eso.